ahora se extendió que hasta el 15 de junio. Primero era hasta el primero de abril y así sucesivamente, cada 15 días se fue extendiendo. El último decreto que hizo la Nación fue extender hasta el 15 de junio. O sea que del 15 de febrero al 15 de junio las licencias que se vence dentro de ese laxo tienen 90 días para adelante. Nosotros ahora estamos trabajando y hemos llamado a Buenos Aires. Eh, porque queremos empezar con el sistema. Hay algunos municipios muy poquitos, pero que ya están empezando. En este momento no tenemos sistema. El sistema nos da Buenos Aires, porque la licencia es nacional, pero estamos en, en, en vía de poder obtenerlo. Lo que queremos es hacerle las licencias a aquellas personas que realmente las tienen vencidas antes del 15 de febrero, o a aquella otra licencia. De alguna persona que tiene que cambiarla porque va a manejar un remis o porque necesita manejar un, un vehículo pesado, que necesita de apuro salir a trabajar. Eso fue el planteo que nosotros hicimos para que nos puedan dar el sistema para nosotros poder hacerlo. Así que estamos trabajando en eso. Seguramente que, por supuesto, cuando eso, eso realmente se, se pueda dar, eh, nosotros lo vamos a comunicar, seguramente, para trabajar con turnos. O sea, eh, vamos a trabajar con turno con la licencia vencida antes del 15 de febrero. Está bien, pero la realidad, para no generar falsa expectativa, es que en este momento, a hoy, la, la oficina de licencia está cerrada y nadie, en este momento, hoy, nadie puede sacar carnet de conducir nuevo. Nadie, hoy, nadie, en este momento, nadie. Cuando se pueda, lo vamos a comunicar. Bien. Estamos bien. trabajando para eso. Para posibilidad poder comunicar. De la que vos hablás, tiene que ver con, con esto de, que de la zona blanca, de que no hay casos, de que tenemos algunas flexibilizaciones de parte de la provincia y eso podía influir en que Nación les autorice? Exactamente, o sea, ya hay otros municipios que están en zona blanca y que están tratando de obtener el sistema para poder hacerlo. O sea, son eh, licencias de emergencia, son licencias de personas que realmente necesitan trabajar y que, bueno, no la tienen. O una licencia nueva para un trabajo nuevo. Entonces, estamos trabajando para realmente poder trabajar en eso. Los, las otras licencias que se vence dentro de ese laxo, que seguramente esto se va, se va a ir estirando después del 15 de junio, eso tiene 90 días para adelante. Eso no hay apuro porque pueden circular lo mismo, no hay ningún problema. Así que cuando tengamos la, la parte del sistema, seguramente se va a comunicar para que después eh, la gente pueda ir a, a obtener la licencia, ¿no es cierto?